Era un partido donde habíamos sacado la ventaja, si bien en el segundo tiempo ellos se vinieron más y tuvieron ocasiones como para poder igualarnos. Creo que hasta el momento de la expulsión era un partido muy parejo, donde también nosotros cuando podíamos en alguna contra le dábamos dificultades a ellos y era un partido de igual a igual. Ya después de la expulsión se desvirtuó todo. Nos tiene que servir también como experiencia porque son situaciones que pueden pasar dentro de un partido y nosotros no nos podemos desconcentrar o no nos pueden cambiar el partido en 5 minutos como nos cambió. Sin duda que duele mucho, pero bueno, ya como te digo siempre, el fútbol es de momento. Ya estamos pensando en el próximo partido ahora contra Vallejo acá de local y bueno, tratar de aprender también de estas situaciones. Vallejo tiene un buen equipo, seguramente va a querer venir a llevarse algo de acá y nosotros tratando de seguir haciéndonos fuerte en casa, sosteniendo los buenos rendimientos que hemos hecho fundamentalmente en los últimos partidos, que creo que venimos en alza en cuanto a funcionamiento y también somos conscientes de que todavía tenemos cosas por corregir y por mejorar, pero entusiasma, digamos, la manera en la que viene evolucionando el equipo. Ojalá que el próximo partido ahora con Vallejo siga en esa misma tónica, digamos, de donde nosotros podamos ser los protagonistas, porque somos los locales y fundamentalmente que podamos quedarnos con 3 puntos.